En este marco, en el mes de la mujer, como presidenta de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad, la verdad para mí es un placer, junto con toda la gente del comité, poder organizar y bueno, homenajear a todas las mujeres de nuestra ciudad, de alguna manera, ¿no? Compartiendo con ellas, compartiendo una linda tarde, un sabroso té, una tarde de charla, de disertación sobre las mujeres con una coach amiga, May Bellino, y bueno, y después también un poco de música, y estamos todas charlando y compartiendo cosas buenas de la vida y considerando esto, que las mujeres somos todo esto, capaces de intercambiar, capaces de compartir, tener una mirada distinta, tener una mirada emotiva y ser generosas unas con las otras para poder crecer como personas, como mujeres, como partido, como ciudad, que es lo que estamos tratando de ir caminando en este nuevo proceso que se viene en toda nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia y en donde las mujeres todas somos parte. A toda esa fortaleza que tenemos en muchísimas mujeres, la mujer luchadora, la mujer trabajadora, la mujer valiente, la que sale todos los días a trabajar con sus niños o no, llevarlos de un lado para otro, estar y asimismo seguir creciendo, ser positiva, mirar la vida de una forma bella a través de una mirada positiva. Soy una agradecida del espacio político en el que me estoy desenvolviendo ya de hace varios años, porque en esta oportunidad soy la presidenta del comité, la primera mujer presidenta en la historia del comité de la ciudad de Arroyito, y he sido vicepresidenta en dos periodos del departamento, he sido congresal de mi partido. He tenido un espacio que también me han acompañado los hombres, otras mujeres. Realmente creo que yo soy una agradecida, ¿no?, de eso, pero hay muchos espacios, sobre todo bueno, en distintos ámbitos, donde todavía cuesta mirar a la mujer con la igualdad que realmente tenemos, que nos merecemos. Y bueno, y a través de ustedes, en este mes, a todas las mujeres, este homenaje, este saludo, este agradecimiento de todo lo que dan día a día cada una de las mujeres de nuestra ciudad.